Bienvenidos a este video dedicado a la inspiradora vida de Edith Stein, una figura notable que trasciende los límites de la filosofía, la fe y la valentía en tiempos tumultuosos. Acompáñanos en un viaje a través de la vida y el legado de esta destacada filósofa y religiosa, también conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Desde su nacimiento en el seno de una familia judía en Alemania hasta su conversión al catolicismo y su trágica muerte en el Holocausto, exploraremos los momentos clave que definieron su camino. Profundizaremos en sus logros académicos, su búsqueda espiritual y su lucha contra la intolerancia. A medida que desentrañamos la historia de Edith Stein, descubriremos cómo su pasión por el conocimiento y su profundo compromiso con la fe la llevaron a enfrentar desafíos inimaginables con una valentía inquebrantable. Prepárate para conocer a una mujer cuya vida sigue iluminando el camino de la comprensión interreligiosa y la fuerza interior en medio de la adversidad. Edith Stein, también conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, fue una filósofa, religiosa carmelita y mártir judía alemana. Nació el 12 de octubre de 1891 en Breslavia, Alemania, hoy Wrocław, Polonia, y murió el 9 de agosto de 1942 en Auschwitz, un campo de concentración nazi. Fue la última de 11 hijos de una pareja judía muy religiosa, que valoraba la educación y el aprendizaje. Su infancia estuvo marcada por la pérdida de su padre, lo que la llevó a cuestionar aspectos de la fe judía y buscar respuestas más profundas sobre la vida y la existencia. Edith se hace reconocer por la inteligencia brillante que favorecerá una visión racional y su alejamiento juvenil de la religión. Edith Stein se destacó desde temprana edad como una mente brillante. Su viaje académico la llevó a estudiar filosofía en varias universidades, donde se familiarizó con las obras de filósofos influyentes como Hartmann Husserl. Su profundo compromiso con la búsqueda del conocimiento la llevó a convertirse en asistente de Husserl en la Universidad de Friburgo, donde contribuyó significativamente al campo de la fenomenología. Su aguda mente filosófica y su enfoque en la exploración de la naturaleza humana la catapultaron al reconocimiento en el mundo intelectual de la época. Esta experiencia fue fundamental para su desarrollo intelectual y su comprensión de la fenomenología y la antropología. Edith Stein se destacó en el ámbito académico y se convirtió en una prominente filósofa. Durante la Primera Guerra Mundial, interrumpe los estudios para ayudar a los soldados como enfermera de la Cruz Roja. En la década de 1920, Edith Stein empezó a interesarse por la filosofía de la religión y leyó la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Este encuentro con la obra de la Santa Católica marcó un punto de inflexión en su vida. La profunda espiritualidad de Santa Teresa la conmovió y la llevó a explorar el cristianismo. Su búsqueda espiritual culminó en su conversión al catolicismo en 1922, un paso que transformó su vida y marcó el comienzo de una nueva etapa. Recibe el bautismo y la confirmación en el año de 1922, contra la voluntad de su familia, pero jamás niega sus orígenes judíos. Este momento de conversión no solo transformó su vida, sino que también la condujo a la contemplación y a una comprensión más profunda de la conexión entre la filosofía y la fe. Deseosa de conquistar la verdad a través del conocimiento y el estudio, se enamora de la verdad de Cristo, por medio de los textos de Santo Tomás y San Agustín. Después de su conversión, Edith Stein ingresó al convento carmelita de Colonia en 1933, tomando el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Su tiempo en el convento se caracterizó por una intensa vida de oración y contemplación, donde integró su profundo pensamiento filosófico con su crecimiento espiritual. Sin embargo, con el aumento del antisemitismo en la Alemania nazi, su vida y la de otros judíos conversos al cristianismo se volvieron cada vez más peligrosas.
En los años de las persecuciones, abraza el sufrimiento de su pueblo, introduciéndose en el sacrificio de Cristo. En la Alemania nazi, la vida de Edith Stein se vio amenazada debido a su ascendencia judía y su conversión al cristianismo. A medida que el antisemitismo y la intolerancia se intensificaban, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la discriminación religiosa y étnica. Su decisión de ingresar al convento carmelita no solo era un acto de devoción, sino también una respuesta valiente a la persecución que enfrentaba su comunidad. Su historia es un testimonio de resistencia y dignidad en medio de la oscuridad de la intolerancia. En 1938, debido a la persecución nazi, Edith Stein fue transferida al convento Carmelo de Echt en los Países Bajos. Tras la Noche de los Cristales es trasladada a Holanda, país neutral, al convento de Echt, junto a su hermana Rosa, también carmelita, en busca de seguridad. En el Carmelo holandés de Echt describe el deseo de ofrecerse en sacrificio de expiación para alcanzar la verdadera paz y abatir el reino del anticristo. Sin embargo, la invasión nazi también alcanzó a los Países Bajos y en 1940 también amenazó su seguridad allí. A pesar de los esfuerzos de la comunidad religiosa y otros para protegerla, fue arrestada por las SS en 1942 junto con su hermana Rosa, debido a su ascendencia judía, y junto a otros 244 judíos católicos, como acto de represalia contra el episcopado holandés que se opuso públicamente a las persecuciones, y es deportada a Auschwitz. Allí cuida a los niños encerrados en ese campo, los acompaña con compasión hacia la muerte y les enseña el Evangelio a los detenidos. En el pasado había escrito, el mundo está en llamas, la lucha entre Cristo y el anticristo ya inició con furia, por tanto, si te decides por Cristo se te puede pedir también el sacrificio de la vida. Edith Stein afronta el martirio en las cámaras de gas de Auschwitz junto a su hermana, el 9 de agosto de 1942, convirtiéndose en mártires de la fe y la lucha contra la intolerancia. Es el culmen de un largo recorrido interior que la condujo del estudio de la filosofía al compromiso por la promoción humana, social y religiosa de la mujer, hasta la vida contemplativa. Edith Stein fue canonizada como Santa Teresa Benedicta de la Cruz por el Papa Juan Pablo II en 1998. Es considerada una mártir por su fe y su origen judío. Su vida y escritos siguen siendo una fuente de inspiración en campos como la filosofía, la teología y el diálogo interreligioso. Su capacidad de integrar el pensamiento filosófico profundo con la espiritualidad católica ha dejado un legado significativo en el mundo académico y espiritual. El pensamiento y la fe de Edith Stein se aprecian en sus obras, particularmente en Ser finito y ser eterno, síntesis de filosofía y mística desde la cual emerge el sentido del hombre, su singularidad y unicidad, en la relación con el Creador. Una eminente hija de Israel y fiel hija de la Iglesia, así la definió San Juan Pablo II al canonizarla en 1998. Al finalizar este recorrido a través de la vida de Edith Stein, nos encontramos ante el legado de una mujer cuya historia trasciende el tiempo y la adversidad. Desde su nacimiento en el seno de una familia judía en Alemania hasta su conversión al catolicismo y su trágica muerte en el Holocausto, cada capítulo de su vida revela una fuerza interior y una pasión por el conocimiento que continúan inspirando a generaciones. Edith Stein nos enseña que la búsqueda del conocimiento y la espiritualidad pueden ir de la mano, enriqueciéndose mutuamente en nuestro camino. Su valentía al enfrentar la intolerancia y la discriminación resalta la importancia de mantener la dignidad y la compasión incluso en los momentos más oscuros de la historia. Hoy, su legado perdura en su contribución filosófica, su devoción religiosa y su valiente resistencia contra la injusticia. Edith Stein,
Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nos recuerda la importancia de la tolerancia, la comprensión y la unidad en un mundo diverso y en constante cambio. Que su historia nos inspire a ser agentes de cambio, defensores de la paz y buscadores incansables de la verdad en medio de la adversidad. Sigamos su ejemplo de valentía y amor, recordando que incluso en los momentos más sombríos, la luz de la esperanza y la fe puede brillar intensamente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Edith Stein. Que su memoria perdure y que su legado continúe inspirándonos a hacer del mundo un lugar mejor. Nos vemos en un próximo video de nuestro canal Evangelio de Hoy.